días. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Gabriel Ávila y el día de hoy veremos un nuevo video sobre mi entrenamiento. Disfrútenlo, denle like, compartan y suscríbanse. Vamos a ver. Hoy vamos a empezar con hip thrust. Enfoquen solamente en glúteos. Vamos a calentar con un peso leve, bueno, sin peso, para aproximaciones. Así que empezamos con pura barra. Recuerden hacer aproximaciones en 20 o 30 repeticiones, en una, dos o tres series. Esto evita lesiones y es preferible hacer de repeticiones sin peso a estirar. Vamos a empezar con dos discos. La mayoría se queda en que la dieta. ¿Qué te digo? De papá el Roy, cuando estábamos en volumen, nos encontraban los tacos, se comían como 15 o 20, güey. No manches. ¿En serio? Porque te digo que no es malo tomar eso. Obviamente depende del entrenamiento, hay que modificar un poco la alimentación. Estoy en definición. Ok, nuevamente continuamos, pero con una rutina para glúteo. Es una patada. No. Aquí vamos a hacer tres series. Las repeticiones que aguantemos. Muchos dicen que este ejercicio es para mujeres, pero pues, en mi opinión, pues yo digo que es para ambos. Solo saberlo utilizar y no hacerlo tan femenino. Continuamos de una vez. Subimos peso. Ah!
Al parecer ya terminamos con pierna. Y ahora te vamos con la que sigue de la rutina, que es espalda. Vamos a hacer solamente 3 ejercicios para no tener mucho volumen de entrenamiento, pero sí alta intensidad. Bueno, esto si no rompemos la máquina antes. Así que vamos a calentar primero. Altas repeticiones. Las que aguantemos. Eso sí, cuidado con la técnica. Aquí el movimiento, si muchos no lo saben, es como que jalar con la espalda. Primero jalas los hombros y como que te eches para atrás. Y eso te lleva a dar un buen jalón. Y cuando sueltes, no sueltes así, sino que solamente sueltas estirando los dorsales. Y lo implementas en un solo movimiento. Un pullover con trenzas. Bueno, ya que calentamos, nos toca empezar a cargar pesado. No vamos a maxear la máquina porque pensamos llegar a altas repeticiones. Maxeando la máquina solamente hago como 5 o 6, entonces eso a mí no me sirve. Vamos a hacer lo descendiente y las que aguantemos. Al baño tienen permitido columpiarse, así que vamos. ¿Qué? Si Arnold lo hacía, que nosotros no lo hagamos. El corte de Arnold. Ahora nos podemos pasar con pullover. Aquí es el máximo peso, a lo que yo aguanto. Si te aguantas más, no importa, al fin yo me veo mejor que tú. Procuren estirar bien el dorsal al momento de soltar. Venga, fallo.
rasgo. Hay que rematar con unas dominadas. Mira, es que aguantemos. Okay. Terminamos con un último peso muerto para la espalda, pero no es un peso muerto completo, sino que solamente va a ser como medio recorrido. Y apretamos. Venga, a mí. Y apretamos. Levantamos. ¿Quieres que ponga la primera, bro? ¿Para que te no? A ver, Charlie. No olviden contraer la espalda. Eso les pedirá bastante. Vamos de nuevo con este ejercicio para mejorar mis hombros posteriores. Son pájaros, pero con un rango de movimiento más corto. Así que ven. Una serie de laterales al fallo. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, dejen su comentario abajo. Lo estaré leyendo y estaré tratando de resolver sus dudas en el próximo video. Así que, sin más que decir, hasta la próxima. Bye.